lejos de sus hijos para siempre.
Eres un cazador con plena cordura, ¿verdad? Entonces te has desorientado, ¿no? Bueno, nos parecemos más de lo que crees. Esta es la pesadilla del cazador, a la que llegan los cazadores borrachos de sangre. Ya los has visto antes. Cazadores vagabundos, sin rumbo, babeando como bestias. Esto es lo que les espera a esos pobres necios. Así que no te precipites. Da la vuelta antes de que sea tarde. A no ser que tengas algún interés en las pesadillas. Oh, sí, ya veo. Sientes que hay un secreto en la pesadilla y no puedes soportar ignorarlo. Es como si el espíritu de Birkenwerd habitase en ti. Los cazadores tan inquisitivos disfrutarán de la pesadilla. Pero ten cuidado. Los secretos lo son por algo. Y algunos prefieren que no sean desvelados. Sobre todo cuando son particularmente indecorosos. Muy bien,
Por favor, ayúdanos. Una horrible bestia. Un gran terror se acerca. Ludwig, maldito, venga de aquí. Ten piedad. Apiádate de nosotros. Thank you.
querido cazador de la iglesia. ¿Has visto la luz? Son mis cazadores de la iglesia, los honorables espartanos que yo esperaba. ¡Ah, qué bien! Es un alivio saber que no sufrí semejante denigración en balde. Te doy las gracias. Quizá ahora consiga dormir en paz, incluso en esta noche tan oscura. Veo la luz de la luna. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Seguirá deshonrándose. Murió con sus ideales inmaculados. Fue un auténtico héroe. Y merecía eso, al menos. Y una maldición es un grillete. Solo vosotros sois las espadas de la iglesia. Las bestias nos ofrecen néctar y tientan a los dóciles.
voluntad estéril y sus mentes jóvenes. Thank you.
¿Eres tú, Lady María? No. Eres otra persona. ¿Podrías hacer algo por mí, por favor? Necesito fluido cerebral, turbio y pastoso. Lady María, sálvame. Por favor, no oigo nada.
mente. Y tú también oirás. Hacer. Sube a la torre del reloj astral y mata a María. Ella oculta el verdadero secreto.
German Trap. Muy bien. Adiós, querido cazador.